got to know when to hold 'em, know when to fold 'em. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, yo tengo el encabezado y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el diablo. En Poker Sport Radio, amigos, la vuelta de Doyle Bronson a la World Series of Poker. Participó en el 50K Player Championship y lo hizo de una muy buena manera. El enojo de Gu Hansen. Nueva sección de póker, una de póker en pantalla grande. Te vamos a estar contando las películas que tienen como tema el póker. Habla el país Matías Rusi después de la gran mesa final obtenida en la World Series. Seguimos de estreno el Top 3 Ranking de PS Radio. Y por último, la señorita Dana Gibbs nos trae lo mejor de la noche de Las Vegas con 5 atracciones imperdibles. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio. Día 3 de julio, miércoles. Para arrancar este programa, además está decir que voy a mandar un fuerte abrazo a los grandes locutores que me han acompañado y me han formado en mi carrera de locutor. En especial al señor Leto Dugatkin, locutor. Lindo. Ahí está, gracias, Letito. Locutor de este canal que realmente ha sido un maestro para mí. Y también para los tantos otros locutores que también he conocido en mi, digamos, en mi estadía por aquel grupo CIE, donde estaban Aspen Blue, América, Metro, Rock and Pop, etc. Que realmente también han sido partícipes de mis primeros pasos en, en esta querida profesión que es la locución. De más está decir, felicidades a todos, que tengan un gran día y gracias a toda la gente que me ha saludado, a toda la gente que me ha llamado, me ha mandado mensajes, etcétera, por el Día del Locutor. Muchísimas gracias. También voy a mandarle un gran beso y abrazo a mi sobrina Lucía, que en el día de hoy está cumpliendo 6 años. La vida no existe para mí, las casualidades. Así que feliz cumpleaños, que seas muy, muy feliz. Dicho todo esto, amigos, hoy tenemos más póker, más noticias en este día miércoles aquí en Poker Sport Radio. Tenemos más cobros en la World Series, suman 17. Ya más 3 mesas finales, una de la mano de Nacho Barbero, otra del señor Richard Duini y otra de Matías Rusi, que hoy va a estar hablando en Habla el País aquí en nuestro Facebook, que obviamente ha descargado toda su emoción y su alegría en su Facebook luego de haber sido eliminado en el puesto número 9. También vamos a tener a la señorita Dana Gibbs, que nos va a estar acompañando como siempre. En este caso, vamos a estar haciendo una recorrida por los boliches y las fiestas más importantes que tiene la ciudad de Nevada, o mejor dicho, el estado de Nevada, la ciudad de Las Vegas. Así que comenzamos con la información. En este caso vamos a estar hablando de una leyenda viva que tiene el póker. Estamos hablando de Doyle Bronson. Sí. Porque está a punto de cumplir 80 años y ya es un mito viviente del póker mundial. A lo largo de su magnífica carrera ha ganado 2 veces el Main Event de la World Series of Poker. Tiene 10 brazaletes de la serie, es un título del World Poker Tour y también forma parte del Salón de la Fama. Además, es el autor principal y promotor de uno de los libros más importantes de la historia del póker. Estamos hablando del Super System y es quien descubría por primera vez los secretos que hacían ganar tanto dinero a los pro. Estamos hablando de los años 70. Pese a que había muchos rumores en
contra. Doyle Bronson ha vuelto a aparecer por el río All Suite Casino y Hotel en Las Vegas para jugar el torneo de la World Series of Poker en este año 2013, cuando se había rumoreado muchísimas cosas. Ha estado participando en el Poker Player Championship, donde ha tenido una brillante actuación, ya que ha llegado hasta el día 3. Ha sido el auténtico centro de atención de todos los asistentes, organizadores, jugadores, medios especializados y públicos en general. Doyle ha sido eliminado anoche y más allá de que no llegó a los cobros, se lo ha visto en un muy buen nivel, así que meritorio es tener 80 años y seguir, ¿no?, realizando su carrera pokeril. Es algo que uno tiene que estar muy activo, ¿no?, teniendo en cuenta la cantidad de horas que uno está sentado. Hay que estar lúcido, hay que estar concentrado. Si no me equivoco, en el día de ayer Nacho Barbero ha escrito en su Facebook también que ha compartido mesa. No estoy seguro, pero me parece que esto es así, lo ha puesto en su Facebook. Bueno, por otra parte, tenemos, como te decíamos, dos... ¿cómo es? Dos cobros más, ¿eh?, en la World Series. Sí. Ahora estoy allá. Ah, mira que el Leo Cara, hola, ¿cómo anda? Tenemos dos cobros más. Esto es en el evento número 56. Sí, estamos hablando de un buy-in de $2,500, 1,736 jugadores. En el puesto número 37 ha quedado el señor Hugo Nazar, que se ha llevado un premio de $14,454. Y en el puesto número 187 ha quedado el gran recordado, gran jugador, a quien le mandamos un saludo, el señor Darío Parchik, nada más y nada menos, campeón de la final millonaria del Conrad, no la anterior, porque ha sido el señor Bernardo Abramovich, sino que de la anterior, o sea, del año 2011. ¿Estamos bien? Sí. Sí, muy bien. Dicho todo esto, amigos, les recordamos que estamos jugando con una consigna en nuestro Facebook, obviamente buscándonos como Poker Sport Radio, es ¿por qué crees que ha crecido tanto el póker en nuestro país y sobre todo por qué ha mejorado tanto el nivel? Esa es la consigna, que lo podés hacer a través de nuestro Facebook. Y también recordando que en estos días estuvimos hablando del gran enojo que ha tenido el señor Phil Hellmuth por un bad beat que se ha morfado, como se dice vulgarmente. También sí. Hay un enojo del señor Gus Hansen, porque ha sido en el evento 55, que es el que hablábamos recién, donde ha participado Doyle Bronson, $50,000 el buy-in. ¿El buy-in? $50,000 el buy-in, acá me dicen. Bueno, que es el Poker Player Championship. Es uno de los eventos que levanta más expectativa en la World Series of Poker, y por lo ocurrido entre Gus Hansen y Brandon Cantu, parece que el gran danés tiene ganas de matarlo. A pocos niveles de que finalice el día 2, se cruzaron en una mano que desató la polémica y dio rienda suelta a la lengua de Hansen. Estaban en una ronda de No Limit Hold'em. Cantu abrió la acción y Hansen más otros jugadores han pagado. El flop trajo un rey de pica, un 6 de corazón y un 4 de diamante. Hansen apostó, el otro jugador subió, Cantu lanzó un tribet por 18.000 puntos. Hansen decidió elevar el pozo a 45.000. El otro jugador se quitó del medio, dijo, mejor yo de acá me voy porque se van a tirar con todo. Y Cantu, ni corto ni perezoso, lanzó el all-in por 105.000 puntos. Dijo puntos, perdón. Tengo un vago recuerdo de que estás loco, dijo Hansen, y termina pagando. Hansen baja rey 10, teniendo al flop el top par, y lo que baja el muchacho Cantu es 7-4 off, teniendo el par más bajo de la mesa. Sí. Hansen no iba muy desanimado, porque obviamente tenía el top par, pero un 7 de picas llegó al turn, dando razón a quienes creen que a los locos les acompaña la suerte, y el 8 de trébol cerraba las comunitarias, no cambió nada y se dobló contra todo pronóstico Cantu. Y Hansen le dijo barbaridades hasta el croupier, la cigarrera que estaban por ahí, a todo el mundo, digamos. Se levantó el muchacho y no dejó títere con cabeza ni insulto por decir. Que lo siga chupando. Sí, eso es lo mínimo, creo que debe haber dicho, porque todo lo demás, ahora sí. Bueno, todo lo demás debe haber sido tremendo. Hay que saber perder, sí. Amigos. Me parece que Dana ha tenido una situación similar, así que nos va a estar contando en los próximos bloques. Pausa, amigos, ya volvemos con más Poker Sport Radio. Todavía queda mucho más programa por delante, así que no te muevas.